Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Ante la petición popular de esta votación, donde sois todos unos perezosos y queréis que os lea las notas del parche, vamos a proceder a una lectura en correcto castellano. Como sabéis, el miércoles que viene va a venir el parche 7.0 en Europa, en el Ion de Gameforge. Y nos han dejado ya lo que es las notas del parche. Entonces, vamos a hacer una lectura rápida por encima, la vamos a leer entera para que este audio pueda servir para alguien que no se lo quiera leer y diga, pues me voy a poner el audio de fondo y ala, y que me lo lean. Entonces, lo vamos a leer enterito. Vamos a comentar un poco por encima, pero tampoco nos vamos a enrollar. Lo primero que quiero decir es que nos vamos a ir al final de todo, 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 de todo el parche, vamos a leer los dos últimos puntos. En la lista de funciones de Gameforge para la versión 7.0, en el punto 6 dice, puntos de honor. La lista de rangos de puntos de honor se restablecerá con la actualización. Eso quiere decir que todos los que son comandantes se van otra vez a soldaditos. Todos soldados una vez más, cosa que no tiene sentido ninguno, porque si tú me dijeras que lo quieres hacer porque viene una clase nueva que es el Painter, pues te diría, perfecto, pues resetéalo a la semana siguiente. No lo resetees en el mismo momento en el que todo el mundo se puede hacer Painter, porque ya, de momento, ya van perdiendo, porque tienen que levear el personaje y van a ir como con 2 días de retraso. Ya eso no tiene sentido. Y luego el último punto, el punto 7, idiomas, es confirmando lo que todo el mundo ya sabe. Que este juego, en la versión europea, ya no va a contener los idiomas italiano, polaco y español. Entonces, a partir de ahora, sí que los que quieran jugar en español no van a poder hacerlo en español. Entonces, lo vas a tener siempre en inglés, tanto el servidor NA como el servidor europeo. Y las traducciones del servidor NA que se basaban en la traducción de Gameforge también se acabaron. Por lo tanto, a partir de hoy ya no hay idioma español en ninguno de los dos servidores. Esos son los dos puntos más importantes de todo el parche. Me he ido al final del todo porque eso es lo más importante. Luego lo demás ya iremos viendo. Le he dado una lectura rápida y más o menos... ¡Ay! Hay cosas que entre que están mal traducido y que mi valoración personal es, han cogido el parche de algún parche en Corea, lo han traducido así rápido y ala, y a correr. Porque hay cosas que han arreglado que no estaban ni siquiera. Entonces, claro. Vale, las notas del parche se dividen en estas secciones: entorno, sistema, batalla por la fortaleza, los altares, el combate de las guarniciones, instancias, personajes, habilidades, transformación, bla 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 bla. Empezamos. En el entorno, aquí nos explican que han metido la nueva zona, la han llamado Dumaja. Se llama Duma, pero ahora le han puesto el nombre de Dumaja. Supongo que es porque se dice así, Dumaja. Pero bueno, ya esos son ya gustos. Y aquí te cuentan un poquito de la historia. Dice, Dumaja era una región muy fértil cuando la gobernaba la antigua soberana Balaur Apsu. Sin embargo, después de que Tiamat la derrotara, la zona no tardó en caer en el olvido. Tiamat, que ocupó el lugar de Apsu como soberana Balaur en Dumaja, asoló esta región. Solo quedaron allí unos cuantos sapiens que rinden pleitesía a Apsu. Dumaja estuvo abandonado durante mucho tiempo, hasta que al final, además de los servidores de Tiamat, la Stella Corporation, los Helios y los Asmodianos empezaron a explotar la Tierra. Eso es el lore. Eso es el lore de este mapa. ¿Os acordáis que había como una cosa que se decía que iba a volver Apsu como Dragon Lord y todo eso? Pues olvidaros, no hay Apsu. Simplemente este es donde vivía Apsu. Apsu está muerta hace millones de años. Así que el lore, no hay mucha cosa que decir. Se puede acceder a Dumaja a través del teletransportador de Lacrum.
Tras completar la primera campaña en Dumaja, los teletransportadores de las ciudades también llevarán a los jugadores a Dumaja. En Dumaja hay varios monstruos de asalto que llevan objetos muy interesantes. Se ha añadido el altar Sieg Battle, o sea, los asedios de altares en Dumaja. Y aquí te ponen un poquito más de qué son los altares. Hombre, las notas del parche y todo lo que es el foro y el soporte y todo eso lo van a mantener en español. Eso no hay problema. ¿No ves que eso no les cuesta dinero? Y eso sí que lo pueden hacer ellos, porque no tienen que tocar cosas de ficheros del juego. Bueno, vamos a ver qué son los altares. Dumaja ha estado habitada durante mucho tiempo por una facción de los Sapiens llamada Snuwa. Esta tierra floreció bajo el mandato de la soberana Balaur Apsu. Por eso los Snuwa veneraban a Apsu como a una diosa. Y por ese mismo motivo, los Snuwa erigieron por todas partes altares a Apsu, para rendir homenaje a su poder. Pero Apsu cayó a manos de Tiamat y Dumaja se echó a perder. Sin embargo, el poder de Apsu protegió sus altares de la destrucción y los Snuwa se resistieron a dejar las tierras de Dumaja. Los altares, que contienen el poder de la soberana Balaur, dieron a los Snuwa confianza y esperanza. Los Snuwa asumieron que su cometido más importante, ahora más que nunca, era proteger los altares de Apsu. Por esta razón, la Stella Corporation ha pedido a los jugadores que derroten a los malvados Snuwa y que destruyan sus altares para permitir el desarrollo de las tierras en Dumaja. Los Deivas han decidido apoyar la Stella Corporation. Bueno, aquí tenemos un poquito más, un fragmento más de lore. Os leo los comentarios, aunque no os conteste, os leo los comentarios, pero es para no hacer lenta la lectura, pero sí que os leo, ¿eh? Los asedios de los altares tienen lugar dos veces al día, a las 2 y a las 8. Todo esto horario europeo, ya sabéis. La facción que derrote primero al Snuwa Head Priest conquistará el altar. El altar pertenecerá a la legión que la haya conquistado. El altar pertenecerá a la legión que haya conquistado el mayor número de puntos de crédito. El inicio de los asedios de los altares podrá experimentar pequeñas variaciones en función del servidor, como las batallas por las fortalezas. O sea que no va a empezar a las 2 en punto y a las 8 en punto, sino que empezará a las 8 y algo o a las 2 y algo. No, en NA no, todavía no hay parche ni nada en NA. Esto es lo único que tenemos todavía. Hay tres sieges diferentes: la batalla por Ara Mínima, la de Ara Mediocra y la de Ara Magna. La batalla de Ara Mínima dura 15 minutos, la de Ara Mediocra 20. Todos los altares tienen cierta probabilidad de contener Apsu's Blessing, o sea, la bendición de Apsu. En determinadas circunstancias se recibe un nuevo efecto. O sea que hay tres asedios mínimos, o sea, los pequeños, los medianos y los grandes. Los pequeños son 15 minutos, los medianos 20 y los grandes no lo pone. Tamaño del altar, Ara Mínima, acabar con Snuwa. El área mediocra, ocupar el fuego de Apsu. Efecto adicional, refuerzo de los aliados. Y en el mediocra, potenciador que aumenta el ataque de los aliados. Bueno, cuando se conquista el altar con Apsu's Blessing, la legión que lo haya conquistado recibirá un efecto aleatorio especial. En función del efecto, se podrán comprar vales para piedras de encantamiento legendarias o definitivas, pergaminos de entrada para la Stella Development Laboratory o pergaminos de invocación para Ancient Creatures, o sea, para invocar criaturas primigenias. Además, puede aparecer un personaje no jugador para la nueva instancia Stella Development Laboratory. O sea, en función del efecto, se podrán comprar vales para piedras de encantamiento. En función del efecto, la legión que lo haya conquistado recibirá un efecto aleatorio especial y en función del efecto... Yo no lo entiendo, pero bueno, ya lo veremos. Cantidad de conquistas fallidas. Las facciones que tengan problemas para conquistar los altares recibirán ayuda en función del número de intentos de la conquista fallidos.
Cantidad de conquistas fallidas. Esto va por legiones. Las legiones que pierden. O las facciones que pierden. Facciones. Esto es lo de los bufos. Bendición de Marchuta, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Hasta 13 veces se puede aumentar el bufo. Exactamente. Teleportador. Te ponen un teleportador si pierdes más de 3 veces. Y más de 7 veces un potenciador. Y más de 11 veces un refuerzo de los aliados. Regeneración del 20% de los puntos de vida cada 5 segundos. LOL. Si pierdes más de 7 veces, regeneración del 20% de vida cada 5 segundos. ¡Dios santo! Un quinto de vida cada 5 segundos. ¡Madre mía! La proporción de influencia variará en función del resultado de los siegues y las batallas por la fortaleza. Con proporciones de influencia bajas, los Helios recibirán la bendición de Ariel y los Asmodianos la bendición de Asphel. La duración de Creepy Secret... Esto no sé lo que es. El Creepy Secret, el Abandoned Secret Pasaje, no sé lo que es. Pero dura 55 minutos. Cuando este tiempo concluya, los personajes saldrán de la ubicación automáticamente. Esto se ve que es algo relacionado con... ¿algo? ¿Del asedio? ¿Un pasadizo secreto? Ya, sí, ya veréis, sí, hay tela. Ya no se pueden usar las habilidades y los objetos en el punto de encuentro. No sé lo que es el punto de encuentro, supongo que será la ciudad principal. Pero esto es lo que os digo, esto de ya no se pueden usar las habilidades y los objetos en el punto de encuentro es un fix de la versión 7.0 a una versión 7. algo. Y nosotros no hemos pasado ni por la 7.0. O sea, aquí ya nos están arreglando algo que no, de lo que no teníamos problema. Buenas, Kile. Digo, buenas. Buenas, JC. Nada, estoy leyendo el parche de Gameforge. Voy por la página 5. En los embarcaderos de cada una de las facciones en Dumaja habrá personajes no jugador sanadores de almas. Otro fix que a lo mejor en la 7.0 no estaba y ahora lo han metido. Muchas gracias por la información. Vale, sistema. Se han añadido una guía de objetos que ofrece información sobre los objetos que se pueden conseguir. Esto está muy bien. Además, es un detalle por parte de Gameforge que hayan puesto esta foto, dándonos a entender que nos vamos a estancar en la armadura legendaria. Porque para acá arriba vendría la Ultimate y todo eso. Pero ya no nos engañan. Nos dicen... Hazte a la idea de que vas a tener la amarilla y la legendaria como mucho. No te hagas idea de tener las ultimates. Pero bueno, coñas aparte, esto es bueno. Porque con esto puedes saber si una armadura es mejor que otra. Más que estar viendo los stats y todo eso. Más que nada, cuanto más arriba esté, mejor es. Así que, por ejemplo, aquí está seleccionando esta. Y está diciendo aquí que como tiene aquí un símbolo esto de para forjar cosas, pues eso... Que este es el de Magical Crafting. Y supongo que aquí te dirá, cuando le pinches, aquí abajo te dirá dónde se puede obtener esa arma. Entonces, bueno, que en el chat podéis escribir lo que queráis. No contesto porque estoy leyendo, si no, me distraigo demasiado. Así que este sistema nuevo está bastante bien, porque así se puede saber muchísimo mejor si tienes una armadura peor que otra o si una es mejor que otra y todo eso. En esta guía se muestran los objetos que son mejores que los que llevas equipados actualmente. Además, se indica dónde y cómo se pueden encontrar. Muy bien. La guía se puede encontrar en perfil, guía de objetos, menú de inicio, guía de objetos o en la ventana de selección del método de resurrección que se muestra cuando muere el personaje. ¡Lol! ¡Qué inesperado! Se ha añadido las misiones Lookbook. Madre mía, yo no sé si van a tener... No sé si van a poner las Hero Quest y estas a la vez, pero bueno. Vamos, misiones diarias, misiones y misiones semanales. Bueno. Un lingote. Lo veo un poco escaso, pero bueno. Se puede encontrar en el menú de inicio,
Contiene misiones diarias y semanales. Al completar una misión, el jugador recibirá la recompensa al hacer clic en obtener recompensa. Hombre, obvio. Si el jugador completa un número determinado de misiones, recibirá la recompensa final. Las misiones diarias se restablecen cada día a las 9 y las semanales los miércoles a las 9. Bajo la imagen del personaje aparecerá un símbolo de un fragmento. Si se hace clic en ese fragmento, se puede activar o desactivar los fragmentos. Pues como antes, ¿no? Han cambiado los costes estándares de ampliación de inventario. Bueno, o sea, han hecho una rebaja. Por lo menos tenemos una rebaja. Eso es de agradecer. Se ha cambiado el número máximo de ranuras de personajes por cuenta. De 11 a 13. Vale, tenemos dos huecos más de personajes. Se ha corregido un error por el que un acompañante etéreo era visible durante la activación de la habilidad de ocultación. Bueno. Cuando un acompañante etéreo está oculto, al intentar invocarlo de nuevo, no se puede seleccionar. Eso será otro bug que han solucionado. Si un jugador tiene algún estado excepcional, las habilidades que no puede utilizar durante el periodo de dicho efecto aparecerán marcadas en rojo. Sí, esto ya lo hemos visto en el Not. Está bastante bien. Te sale toda tu barra de habilidades abajo marcada en rojo. Y eso es muchísimo, muchísimo más cómodo. Vale. Batallas por la fortaleza. Vamos a ver. Porque tenemos ahora batallas por la fortaleza nueva y los asedios de las altares. Tenemos un montón de asedios. Así que no nos perdamos. Hola. Pues estoy leyendo el parche. Voy por la página 8. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Vamos por batalla por la fortaleza. Ahora también se puede desarrollar batallas por la fortaleza en Duma. Dumaj. Los tiempos de inicio de las batallas de fortaleza difieren en función del servidor. En función de si salen victoriosos o derrotados, los jugadores recibirán una recompensa militar o una recompensa de participante para luchadores de la fortaleza. La recompensa tendrá formas y clases diferentes en función de si se vence, si se acaba derrotado y de cuál ha sido el rendimiento. Por ejemplo, quinas, cristal del comienzo, piedras de encantamiento JCJ legendarias, puntos de abismo y puntos de honor. Vale. Los tiempos, los horarios de las batallas por la fortaleza se han modificado así. Martes, jueves, sábado y domingo. Exactamente los mismos... No me jodas. Dumaja, Lacrum y Fortaleza Divina. ¿Los tres? ¿Todos los días? ¡Oh, mama! ¡Oh, mama! ¿Y los tres a la misma hora? ¿En serio? ¿En serio, Gameforce? Ya sé, esta es la solución al lag. Esta es la solución al lag. No hay mucha gente. Si ponemos un asedio solo, pues ala, que la gente se divida. O sea que tenemos a las 9 el asedio de Lacrum, el asedio de Duma, la fortaleza divina. Pues no sé cómo va a ser esto. O sea, va a ser... La fortaleza divina es la más rápida. Es la que se hace siempre antes, ¿no? Entonces, se va a ir a fortaleza divina. A los 5 minutos que es lo que dura la fortaleza divina, se va a ir a Lacrum a puntuar, o a Duma a puntuar, dependiendo de cuál dé más... puntos de abismo o puntos de honor. Y luego te vas a la otra. O sea, va a ser en plan... terminamos la divina, nos vamos a Lacrum, puntuamos un poco y luego terminamos en Duma. Pero es que lo veo excesivo. Esto tiene que estar o mal pegado, y en plan que sea Duma, Lacrum y divina. O si son las tres a la vez, eso es una puta locura. Eso es una puta locura. Pero bueno, el día de la batalla de la fortaleza aparecerá un pasillo en el embarcadero de los Asmodianos y el de los Helios en Lacrum. Cuando los jugadores lo utilicen para participar en la batalla por la fortaleza, también podrán utilizar la función de grupo alianza automáticos. Grupo y alianza automáticos. Volvemos a la 5.8. Eso está bastante bien. Nivel 80, uso 192 veces. Esto tiene pinta de que está limitado, ¿eh? Esto tiene pinta de que ahora las fortalezas están limitadas a 192 personas. Por lo menos divine, creo yo. Y el portal sale a las 8, vale.
Las recompensas de victoria y derrota en la batalla de la fortaleza se han cambiado parcialmente. Ahora se mostrará un mensaje del sistema cuando aparece el Sugo teletransportador durante la batalla por la fortaleza activa. Mira, pueden pasar dos cosas. O que sea aleatorio, o que cada día sea aleatorio y de repente salga un Sugo y diga, pues hoy toca no sé qué, y te lleva no sé dónde, o yo qué sé. Pero esto está más poco claro que nada. Vale, otro punto. Los asedios de los altares. Se han añadido asedios para los altares, grandes 9, 10 y 11. Si se ha seleccionado al jugador para Apsu's Blessing y cuenta con un número determinado de victorias sobre los Snuwa, tendrá acceso a un arma de apoyo de la Stella Corporation. Armas de apoyo. Se han añadido recompensas de clase 2 en el altar, en la batalla de Dumaja. Fijaros aquí, ¿eh? En las pequeñas solo caben 48, en las medianas 96 y en la... Y en la mínima, joder, tío, esta es la máxima. Esta es la máxima, porque si no, no tiene sentido. La máxima y la máxima, 192. Ahora, el restablecimiento de los símbolos de altar y la información rápida del minimapa vuelven a funcionar sin problemas. Claro, porque nos estaba fallando todo el rato. Combate de la guarnición. Se ha corregido un error por el que los efectos de habilidades del artefacto en Lacrum y la información rápida del potenciador no coincidían. Bueno, vale, instancias. Se ha añadido una nueva instancia, el laboratorio de Estela. El laboratorio de Estela, lo vamos a llamar. Su trocito de lore, vamos a ver de qué va. El Stella Development Laboratory es un edificio enorme en el que se desarrollan y fabrican los productos principales de Stella Corporation. En las instalaciones de Stella Corporation se han infiltrado algunos rebeldes que pretenden robar los productos. Además, los residuos del laboratorio han vuelto locos a estos delincuentes, sumiendo el edificio en el caos. Aunque los sistemas de alarma se activaron correctamente, la situación sigue fuera de control. ¡Dios santo! O sea, una instancia con lore cero. ¡Lore cero! La entrada se encuentra en Stella Industrial Site en Dumaja. Vale, jugadores de 2 a 6, a partir de 80, accesos. 4 veces si tienes el paquete oro y 2 veces para los que no lo tienen. Vale, hay 2 niveles de dificultad, en función de los cuales varían las recompensas, fácil y normal. Se ha añadido la Ordalía Dorada, 3 contra 3. Se puede acceder a ella los viernes, sábados y domingos entre las 8 y las 10 mediante la interfaz de acceso. Solo es posible acceder a ella una vez al día, 3 veces a la semana. La entrada en grupo solo estará disponible para un grupo de 3 jugadores. Esto está bien, porque así, si quieres entrar en grupo, tienes que hacerte un grupo o tienes que hacerte una premade, sí o sí. La entrada privada y el acceso rápido no estarán disponibles, pues mejor todavía. O sea, no puedes entrar tú solo, en plan Forever Alone. Tienes que buscarte una party y o entran 3 o no entran. Eso está bien, eso está guay. Si se entra a Runatorio o a Dredgeon de Asunatal, ahora se perderán los efectos de algunos potenciadores del artefacto. LOL. ¿Qué pasa? ¿Que la gente se metía a Runatorio y a Dredgeon con los buffos? Los buffos de PvP de los artefactos. ¡Qué gente más cerda, tío! Algunos personajes no jugador de la Batalla del Asedio de la Sociedad de Pandora ahora aparecen antes de que comience la batalla. Bueno... Han cambiado algunos atributos de los monstruos de la Torre del Desafío. Vale. Han cambiado algunos pasadizos al Camino de la Calma de Narakali. Bueno. Han cambiado algunas de las zonas de almacén de Menarrin y del horno de fundición de Prometum en el taller de Prometum. Vale, o sea que han cambiado cosas en la Menarrin y en Prometum. ¿Qué específicos son? Por favor. Son súper específicos. Si los jugadores no derrotan a los determinados monstruos del taller de Prometum en el tiempo asignado, los siguientes monstruos tendrán reducido el efecto de refuerzo de la frontera. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué traducción es esta?
Lo único que entiendo aquí es que a lo mejor Prometum ahora va con tiempo y hay algo que no está, que te quitan, algún buff o algo. Ahora se ha fijado el nivel 21 como nivel de acceso al campo de instrucción de Noshanna. Vale, ahí no iba nadie. Se han eliminado las instancias de campaña de la lista de reclutamiento en todo el servidor. Vale, eso no lo usaba nadie. Se han eliminado el refugio Kumuki de la información de instancias. No lo hemos visto en este parche. El campo magnético de Stella Development Laboratory volverá a desaparecer durante un tiempo determinado al vencer al Deva no sé qué líder, al Weakling Deva Mob Leader. O sea, esto es un fix de una versión que ni hemos jugado. Si el jugador muere al luchar contra el monstruo jefe del Stella Development Laboratory, revivirá en las cercanías. ¿Vale? En determinadas instancias se ha añadido o modificado recompensas. Se puede obtener de los monstruos objetos de equipamiento añadidos con cierta probabilidad. En el taller de Prometum, Priga ahora va a dar Ultimate Armor of the Raging... O sea, va a dar bandolera y guantes. ¿Bandolera qué es? No sé qué son bandoleras. No sé lo que es bandolera. Puede ser... No, porque mira, a ver, sí, a ver, puede ser... ¿Hombreras? O sea, ¿puede ser hombreras? ¿La bandolera puede ser hombreras? ¿Hombreras y guantes? Gracias, porque joder, bandolera. Hombreras y guantes. En Macarna, pantalones y botas. Y en el Stella Development, la pechera y el casco. Eliminado. Se han quitado las sombreras y los guantes. O sea que las seis piezas hay que pillárselas en las tres instancias. Se ha añadido taller de Prometum difícil. Ahora el acceso está en la guarnición 129. A diferencia de lo habitual, en el taller de Prometum se debe derrotar al monstruo jefe en el depósito de Menarim para conseguir completar la instancia. Tras derrotar al monstruo jefe, el jugador recibirá materiales de bendición JCE del cofre del tesoro del taller de Prometum, pendientes mágicos definitivos y piedras de encantamiento JCE. Eso está bien. Porque entonces los pendientes mágicos salen del monstruo jefe, de Prometum difícil. Se ha añadido un segundo monstruo jefe, Sugarin Rajin Prometum. Vale. Esto será el número de entradas del Prometum, que es lo mismo. Ahora son 4 con el paquete oro, 2 con el otro. Ahora, cuando el monstruo jefe Paplap sube su escudo en el Stella Development Laboratory, las habilidades del jugador surten efecto mejor ajustadas. Tío, vete a la mierda con esta traducción, tío. Además, ¿por qué metéis esto si esto no sabemos ni qué ha pasado? O sea, si hay un problema en la 7.0 y ahora que pone aquí un fix de que lo han arreglado, ¿por qué lo ponéis? Ah, gracias. Gracias, control cósmico. GG. Al final del ataque, en el piso 24 de la Torre del Desafío, se abrirá una nueva ventana. Ahora, al entrar en la Torre del Desafío, se perderá el potenciador del artefacto de Lacrum. Se ha añadido la instancia Campo de Batalla de Kamar. Oye, pues bien, ha vuelto Kamar. Campo de Batalla de Kamar, 12 contra 12. Por fin, instancias de... A ver, solo falta que vuelva Bastion. Número de jugadores 12 contra 12, o sea, dos parties contra dos parties. Nivel de acceso desde 76-80, acceso una vez, y son los sábados de 12 a 2 y de 8 a 2 de la mañana. Sí, han hecho copypaste total, ¿eh? El jugador recibirá como recompensa puntos de abismo, un fardo de estigmas o etium legendario en función del resultado, victoria, derrota o empate. Se ha cambiado los requisitos de acceso en algunas instancias. Dependiendo del nivel, llegará una solicitud de acceso que permitirá acceder más rápido.
Yo no entiendo esto, tío. Templo de fuego, una vez al día. Una vez al día, esos ratas, tío. Poner esta estancia que puedas meterte todas las veces que quieras. Una vez al día, tío. Si el nivel del jugador supera el nivel necesario para las solicitudes de acceso, ahora solo pueden acceder a la estancia por la entrada. Ah, guay. O sea que si estás entre estos niveles, puedes acceder directamente con el atajo este. Eso digo yo. Templo de fuego, a ver quién va. Pero creo que hay sorpresas, ¿eh? Hay sorpresas, ¿eh? Ahora, los grupos de hasta 6 jugadores pueden acceder a algunas instancias en solitario. Jaramel. Pesadilla. Cueva de Talok. Panteón del Templo de Udas, Refugio de Tiamat y Macarna, todos estos eran ya de uno. Laboratorio Secreto de los Leparistas y Fortaleza Indratu, también eran de uno. Todos estos eran de uno. Se ha añadido el apéndice campaña a los nombres de las instancias. En Narakali y la Torre Sagrada se ha reducido la dificultad y los requisitos de entrada, además de la ubicación de la entrada. Narakali, a partir de 76. Jugadores máximos 1. Narakali, una persona. Puesto de exploración del Bosque de las Libélulas. O sea que está donde estaba Mirage, ¿puede ser? Sí, donde estaba Mirage. Donde estaba Mirage, meten Narakali. Y la Torre Sagrada, de 2 a 3 personas, a partir de 78, está en el mismo sitio. En el primer puesto. ¿Le bajo un poco la música? Vale. Ya está bajada. Ha cambiado la dificultad en la Torre del Desafío. También se han añadido una nueva lista de rangos y una nueva temporada. La nueva temporada comienza el 24 de julio a las 2. Se ha añadido una entrada al taller de Prometum y se ha reducido la dificultad. Vale. O sea que se puede entrar por aquí. Se puede entrar al taller de Prometum, además de por la puerta, por la guarnición 126 o la 123, que son 1, 2 y 3. O sea, la de torre y la de 4, 5 y 6. Sí, las de torre. Por donde se entra ahora a torre, ahora se entra a Prometum. Y donde se entraba antes al refugio de Mirage, ahora se entra a Narakali y a la torre. El número de jugadores para entrar en Macarna de la Amargura se ha cambiado a 6 jugadores y se ha reducido la dificultad. Mejor. Se ha añadido una nueva versión del campo de instrucción de Noshana. Los jugadores podrán entrar al recibir una notificación de acceso para el campo de instrucción. Bueno. Notificación de acceso de bajo rango. O sea, se puede jugar, se puede entrar al campo de instrucción de Noshana con de nivel 56 a 70. O sea, la misma instancia va a estar para tres rangos de niveles. Eso es interesante, la primera vez que veo eso. Sí, yo voy a probarlo, o sea, yo voy a estar probándolo. Voy a el miércoles, jueves y viernes voy a estar jugando con el mecha. El sábado hago la maratón con el Painter, que me lo quiero subir en un día, hacer la maratón de subírmelo en un día. Y luego veremos a ver si seguimos jugando. Se han eliminado las siguientes instancias: Refugio de Mirage y Jardín de la Sabiduría. Por fin, Jardín de la Sabiduría se fue a la mierda, tío. Y Refugio de Mirage también, dos instancias que eran basura. Se ha añadido una cantidad mínima de jugadores a las instancias. Y se queda tan tranquilo, ¿eh? Se queda tan tranquilo. Punto 30. Se ha añadido una cantidad mínima de jugadores para las instancias. GG. Sí. A NA no se sabe cuándo llega. No hay noticias todavía. Vale. Personajes. Lo que todos sabemos, el Painter. Yo hago un pequeño break. En Gameforge, a partir de este parche, voy a jugar con el mecha. Probablemente. El Gunner veré cómo está. Y el Painter me haré la maratón y a ver qué hago después. No sé qué voy a hacer. Pero vamos, el Painter y el Mecha son las clases que habría que subir. Porque tienen mucho DPS. Bueno, personajes, punto 1. Se ha añadido la nueva especialización Painter. Ya la llaman directamente Painter. Y aquí viene el trocito de lore de esta nueva clase.
La historia de los Painters comienza con el original Painter Irunin. Con la ayuda de Siel, creó los colores de Éter y acogió bajo su custodia a los alumnos más avezados. A los alumnos más avezados. Avanzados, tío. Sin embargo, Irunin desapareció de la raíz del sacrificio de Siel durante la gran catástrofe y dejó tras de sí a un grupo de Painters desorientados. Pero el caos no había abandonado a Treya por completo, y regresó con el día de la tormenta. Fue entonces cuando numerosos Painters dieron su vida para salvar a los inocentes. Al introducir la especialidad de los Painters, reconocemos oficialmente su mérito y valentía. ¡Oh! ¡Oh! O sea, es un lore un poquito pobre, he de decir, ¿eh? O sea, resumiendo, Irunin, todos los Painters que había en Atreya, sin Irunin no son nadie. Se pierde Irunin en la catástrofe y están ahí como diciendo, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Y cuando cae la catástrofe que hace Ereshkigal, de repente salen todos los pintores y dicen, ¡salvemos a los inocentes! Y de repente, por esa hazaña épica, de repente ya se les reconoce como clase nueva y a partir de ahora pues son la puta hostia. ¡La puta hostia! O sea, han estado toda la puta vida por ahí, yo qué sé, pintando cuadros, y son la puta hostia. Así que nada. Los artistas pueden elegir ahora Painter al cambiar de clase. El Painter lucha con una nueva arma. Paint Rings, anillos de pintura. Y lleva una armadura de tela con efectos físicos. El arma dispara pintura. Ah, gracias. Se ha incrementado la limitación del precio de venta en las tiendas semanales, dependiente del nivel del personaje. Vale, o sea, que la limitación se ha incrementado. Eso significa que se puede vender más quina en las tiendas. ¡Espero! No, espero que lo hayan puesto más bajo. Si un jugador técnico de Éter que experimente los efectos de un potenciador de transformación monta en un mecha, ya no será derribado. Si un jugador técnico de Éter que experimente los efectos de un potenciador de transformación monta en un mecha, ¿ya no será derribado? ¿Hola? ¿Qué son los experimentos? ¿Qué son los efectos de un potenciador de transformación? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me estás diciendo que el mecha a partir de ahora hay cierta cosa, hay cierto efecto de potenciación de transformación que lo hace inderribable? ¿Lo estáis leyendo? Si un jugador técnico de Éter que experimente los efectos de un potenciador de transformación monta en un mecha, ya no será derribado. La transformación, creo, las pociones. La transformación son las transformaciones. ¿Pero qué efecto de potenciador? Bueno, aquí, ojo, ojo, que a lo mejor que no tiene CC, loco. Ya, pero ¿qué? O sea, que al mecha ya no lo tumbas. Ya no se le quita la transfo de la llave. Hostia, sí es Ciel. Bueno, habilidades. Aquí hay un montón de cosas, pero en este parche no han puesto qué cambios hay de habilidades. Han aumentado los daños de la habilidad Golpe Saltarín del Gladiador. Han aumentado el daño y el daño adicional de las habilidades de Banianas con Asesino, Corte Repetido Reforzado y Rotura en el del Alma. ¿Y por qué ponéis los nombres de las habilidades en español si luego van a estar en inglés? Eso es un fallo que han tenido también a la hora de traducir. La habilidad del gladiador y el templario Golpe Salvaje ya nos muestra el mensaje que afirma que se ha debilitado la potenciación curativa. Se ha corregido un error por el que el efecto del ataque de habilidad, poder, energía, rey de los dragones oscuros se mostraba incorrectamente. Bueno, para tres personas que hay con los dragones oscuros, se ha corregido un error por el que se cambiaban las habilidades de Banianas al cambiar de arma en determinadas situaciones. LOL, ¿eso ha pasado alguna vez? Ahora, las
Ahora la habilidad de Vaniana del asesino Asalto Rápido se cancela con la, con la reducción de la velocidad de movimiento. Bueno, si lo entendéis vosotros. Se ha añadido un aumento de la defensa física para las habilidades del Painter. Portrait of Resurrection. Mira, aquí ya lo ponen en inglés, bien. Color of el color de la trascendencia y el color de la resistencia y el color de la agilidad. Todas esas tienen un aumento de defensa física. Al utilizar las habilidades del Painter, Band of Fierceness, Band of Forbearance, sobre algún personaje, el daño se aplicará sin reducciones. Sin reducciones. ¿Qué habilidades eran esas? La del Band of Fierceness y el Forbearance. Ah, interesante, interesante. O sea que esto, la habilidad de Vaniana Asalto Rápido, se cancela con la reducción de velocidad de movimiento. O sea, si te tiran una habilidad que te reduce la vida, el movimiento, entonces esta habilidad ya no la puedes tirar. Joder, pues es un debuff bastante tocho. Creo que son las marcas. Estas son las dos marcas. O sea que, al utilizar las dos marcas sobre algún personaje, el daño se aplicará sin reducciones. Bueno, o sea que es como... Las marcas está rotísimo. Porque ya no le va a bajar las reducciones. Si a un personaje técnico de Aether se le alcanza con la habilidad Punishment Strap... ¿Punishment Strap cuál era? Era el golpe del... ¿Ese sabes cuál era? ¿Sabes cuál era? El que llamaba yo el de la muerte. El que lo levanta en peso y le pega con el rayo amarillo. Mientras va montado en un mecha, el efecto desaparece al transcurrir un tiempo determinado. O sea que el golpe de la muerte del pintor a los mechas no les dura tanto. El efecto desaparece al transcurrir un tiempo determinado. O sea, eso es que le dura menos. O sea, el golpe de la muerte del Painter está nerfeado contra un mecha. La información rápida para la habilidad del bardo Resonancia Mansa vuelve a mostrarse completa. Se ha mejorado los valores de daño de las habilidades del gladiador, se ha mejorado los valores adicionales para las habilidades de los asesinos, la habilidad del invocador Llama del Tormento ya no se activa de forma incorrecta al sufrir efectos de habilidades de penalización, las habilidades del invocador Maldición del Espíritu de Agua, Maldición Espíritu de Fuego, Grito de la Pesadilla, Maldición Pesadillezca ya no entran en conflicto entre sí. Oye, pues eso está bien. Los efectos de las habilidades de los Painters se han modificado en algunos aspectos. Se han añadido efectos de daño físico a Time Holding. Esta es la del tiempo. Esto creo que es la de que te hace invencible, puede ser. Gravity Binding y Time Binding. Y estas dos... No sé lo que son, tío. No me acuerdo de los nombres. Se ha añadido un efecto de absorción de PM a Color Grenade. Vale. Se ha modificado el tiempo de recuperación de Instant Petrification. El tiempo de recuperación. O sea que no se sabe si lo han subido o lo han bajado. GG. La invencible es Rapid Hardening. Es verdad. Entonces, Time Holding, ¿cuál es? Y Time Binding. ¿Time Binding puede ser el rayo verde? ¿Puede ser? De todas formas, ¿qué meten más? Punto. La petrificación contrarresta el efecto potenciador de eliminar impacto y lo neutraliza. Eso quiere decir que no te lo puedes quitar ni con el eliminar impacto. Se ha aumentado el atributo para la eliminación de estados excepcionales de Colorful Rain. Esta es la de área, seguro. Se ha aumentado el atributo para eliminación de estados excepcionales. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Colorful Rain cuál es? ¿Colorful Rain cuál es, tío? A ver. Colorful Rain. Painter. Ion. Madre mía, no sale ni una imagen en Google, tío. Supongo que será la de las bolitas. Entonces, ¿qué es esto? Eliminación de estados excepcionales. ¿Es que la de las bolitas te quita cosas?
¿Hace debuff? ¿Desde cuándo hace debuff el área, tío? ¿Y a quién se lo hace? ¿Al que le pega? ¿O te lo hace a ti si pega? ¿O se lo haces a los... No lo sé. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Se ha aumentado el atributo para la eliminación de estados excepcionales de Colorful Rain. Flipo. La habilidad del invocador, Miedo, Jinsen, ya no entra en conflicto con Grito de Pesadilla. Esto justo está puesto aquí. Ahora se puede mejorar con Piedras de Estigma, Afilar Flechas, Barricada de Acero y Conjunto de la Inspiración sin problemas. Sin problemas. Sin problemas. Sin problemas. Si un personaje técnico de éter sufre petrificación mientras va montado en un mecha, ahora el efecto se mostrará correctamente. Claro. Otra cosa que antes no funcionaba, ahora sí. Ha cambiado la información rápida de algunas habilidades. Se ha corregido el contenido erróneo en algunas informaciones rápidas. Ahora la información rápida de algunas habilidades se muestra de la forma solicitada. Ahora se muestra correctamente el uso de algunas habilidades en la información rápida. Ahora se muestra correctamente el Kisk afectado en la información rápida de las habilidades de regreso. Se ha modificado la información rápida de variación del mar. Se ha cambiado el tiempo de recuperación que se reducía al fortalecer la piedra de estigma. Providencia empiriana, tormenta ilusoria, golpe de la tormenta, rayo arcano, arco de la bendición. Esto está mal traducido porque dice: se ha cambiado el tiempo de recuperación que se reducía al fortalecer la piedra de estigma. O sea que ahora el tiempo o es más o es menos, no se sabe, pero ha cambiado. Se ha corregido un error por el que el nombre de la habilidad de Evariana del hechicero Lanza Rápida se mostraba incorrectamente. En el nivel de encantamiento más 12 del efecto de conjunto de estigma se activará el efecto ranura de estigma grande adicional más 1. Vale, si tienes todas esas más 12, pues tendrás una ranura, una extra. Los estigmas grandes no influyen en los estigmas de visión y no se pueden recibir por duplicado. Se han cambiado los efectos al encantar estigmas. Se han cambiado los atributos de algunas habilidades. Se han corregido los contenidos erróneos de la información rápida de algunas habilidades. Se han mejorado la información rápida de las habilidades de personaje, colección, acompañante, etéreo. Mira, hago un break. Yo juego en Silus. En Helios, Silus. Yo hago un break aquí para decir, perdonar, Gameforge. Todos estos puntos me los podríais haber ahorrado y haber dicho, se han cambiado cosas. Porque es que si no decís exactamente qué se cambia, me da igual si me dices que se ha cambiado. Si me dices, se han cambiado los efectos al encantar estigmas, no sé lo que es. Se han corregido los contenidos erróneos de la información rápida de algunas habilidades, no sé cuáles estaban mal, no sé cuáles. Es que no lo sé, o sea, es en plan, esto, ¿de qué le sirve al jugador esto? No le sirve nada. Ay, se han mejorado las informaciones rápidas. La información rápida anterior era así. La información rápida posterior ahora es así. Bueno, sale exactamente las mismas cosas, pero puestas de otra manera. Ahora, algunos efectos de habilidades de penalización solo se pueden eliminar una vez mediante pociones sanadoras de alto nivel y habilidades de eliminación. Asilamiento de los tobillos y ataque venenoso. Habilidades objetivo. Cadena del sufrimiento, sello del juicio, hechizo de explosión, desprendimiento, putridez infernal, maldición de la... Esto me lo explicáis hasta... ¿Esto me lo explicáis? No entiendo qué significa esto. Llegué tarde, repite todo. No te has perdido tampoco mucho, ¿eh? Se ha aumentado los atributos y efectos de habilidades del general de los guardas. Mira... Aquí habríais quedado de puta madre si hubierais puesto las mejoras de vida, de ataque y todo eso de las transformaciones, de las X-Form nuevas, pero no ponéis nada. Me ponéis, se han aumentado, fin. Pues muy bien. Transformación.
se ha cambiado el área de aplicación para la transformación. Antes, la aplicación en todos los servidores para una misma cuenta. Ahora, aplicación en un servidor para una misma cuenta. O sea que las transformaciones que se saquen a partir de ahora solo se desbloquean en el servidor en el que la hayas desbloqueado. Por ejemplo, si juegas en Silus y la desbloqueas una legendaria en Silus, ahora ya solo la tienes en Silus, no en los demás servidores, como antes. Se ha añadido Blurs of Color como nueva transformación primigenia. Se puede seleccionar un máximo de 6 colecciones de transformación y aplicar sus efectos. Mira, esto está bien. Se pueden seleccionar 6 colecciones. ¿Alguno tiene alguna colección? Hay cambios en la interfaz del sistema de transformación. Sí, eso ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto en el Note. Toda la información sobre la transformación recibida y utilizada actualmente se mostrará en un nuevo perfil añadido. ¿Esto qué pasa? ¿Han hecho la foto directamente en el Notion? Porque las tiene todas. 18 de 18, 16 de 16, 19 de 19, 14 de 14 y una de una. ¡Todas! ¡Las tengo todas! Vale, se han añadido nuevos tipos de transformación. Legendarias. Pixel, 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 Irunin. Mira, Irunin. Irunin, el pintor desaparecido. El pintor del que dependían 100 millones de pintores. Se han añadido nuevas colecciones de transformación. ¿Somos uno aunque no nos parezcamos? ¿Qué es un Pixel? Todavía un Pixel a pesar de 100... De 100... Bienvenido. Aún no sabéis lo que es un handbook, ¿verdad? Archers, Attack. Dios, esto es como lo de... ¿Esto es una copia? Esto es una copia de Avengers, ¿no? ¡Avengers! Ahora se muestra correctamente la cantidad de condiciones para recibir las colecciones. Si un jugador se teleporta con el estado de transformación de la transparencia, ahora su apariencia no se mostrará como en una transformación normal. ¿Eso estaba roto en la 7.0? La transformación de los jugadores de Embeda, Cromede y Hammerun se completa ahora correctamente y sin partes transparentes. Joder. Ahora, transformaciones... Algunas transformaciones se completan ahora correctamente sin partes transparentes. ¿Por qué me pones esto dos veces? La apariencia de las alas durante el estado de transformación es ahora la correcta. ¿Dónde se consigue ahora el arma PvE Ultimate? Pues no se sabe, porque no lo pone. No lo pone. Pero bueno, vamos a ver si aquí en objetos nos dice algo de lo que son los equipos y todo eso. Se han añadido nuevos objetos de equipamiento de rango primigenio, legendario y definitivo. Pertenecen al nuevo tipo T2. El cristal de comienzo, equipamiento JCJ T1 y el equipamiento de luchador Deiva se pueden mejorar al equipamiento JCJ T2 si se cumplen las condiciones. Vale, o sea que el de luchador Deiva es el que nos dieron de compensación al pasar a la 6.0. Y esta es lo que nos compramos en este parche, la 6.0. Esas dos se pueden pasar a la T2. Se han añadido piedras de maná T2. Ahora se pueden obtener objetos T2 mediante fabricación mágica. Esto es interesantísimo. La fabricación mágica va a ser muchísimo mejor sacarse las cosas por ahí que por el otro lado. Se han añadido un nuevo método de fabricación mágica para piedras de maná T2. Se han cambiado las recompensas de las instancias individuales. Se han añadido piezas de armaduras de placas como nuevo equipamiento del técnico de Éter. Eso ya lo hemos visto, ¿eh? Ahora el técnico de Éter ahora ya puede llevar placas mágicas. Los jugadores a partir de nivel 10 pueden equiparse el nuevo equipamiento de técnico de Éter. Ahora, las piezas de armaduras de placas mágicas forman parte de las recompensas de misión botín y monetarias. Solo el equipamiento T2 de piezas de armaduras de placas se cuenta como equipamiento de técnico de Éter. ¿Solo el equipamiento T2 de piezas de armaduras de placas se cuenta como equipamiento de técnico de Éter? En caso de que el equipamiento JCJ se mejore de T1 a T2, se puede completar la mejora de una armadura de malla T2 a una armadura de placas T2.
O sea que, aunque tengas malla, la puedes cambiar a placas. Es lo que quiere decir aquí. T2 es... Tipo 2. Tier 2. El nuevo equipo. El nuevo equipo PvP. El que teníamos ahora en la 6.0 era T1. Todo lo que teníamos hasta ahora era T1. T1 amarillo, T1 rosa y T1 rojo. Y ahora tenemos T1 amarillo. Digo, T2 amarillo. T2 legendario y T2 ultimate. Y entonces hay que cambiarlas, las T1 a las T2, porque las T2 son mucho mejores. Se puede realizar una mejora de equipamiento de JCJ de una armadura de malla T2 a una armadura de placas T2 sin más limitaciones. Vale. El libro de habilidades de Baniano se encuentra ahora en un lugar diferente. ¿Hola? ¿Y ya está? ¿Y no decís nada más? Esto, tío, en serio, este parche... Tiene muy poco cariño. ¿Por qué no cogen y ponen qué se necesita para pasar las cosas de T1 a T2? ¿Por qué no lo ponen? ¿Por qué no ponen cuánto AP se necesita? ¿Qué ítems se necesitan? Todas esas cosas. Hay que hacer cálculos ya. Y aquí lo único que te dicen es que vale, pues se puede cambiar. Adelante. Qué fuerte, tío. El libro de habilidades de Baniano se encuentra ahora en un lugar diferente. Muy bien. El libro de habilidades de Baniano se encuentra ahora en un lugar diferente. Esto supongo que se referirá al Sugo que sale en las instancias, porque si aquí está poniendo esto. Entonces, tenemos el novato que salía antes en jardín, ahora sale en Torre Sagrada. Y luego los otros dos, el que siempre sale y el que sale vacío muchas veces... Ahora lo tenemos en la mina, en el taller de Prometum, en Macarna, en Senecta, en Stella Laboratory, en la Dragación y en Runatorio. O sea que no está en Naracali. En el Naracali de 1 ya no hay. ¿Por qué esperan que llegue la 7.0? No te van a adelantar todo. Hombre, hay que informarse primero de las cosas. Sukiruk ya no aparece en Naracali. Perfecto. Ahora, las posibilidades de que aparezca un contrabandista Sukiruk está ajustada a la dificultad del taller de Prometum y Macarna de la Amargura. O sea que cuanto más difícil, más probabilidades hay. Nuevos potenciadores que se pueden utilizar con una transformación. Flame, la bendición de la llama y la bendición de... el ojo, del hielo. Vale, estos son como los antiguos caramelos, más o menos. 10 minutos. Recompensa para vencedores de la ordalía dorada. Y recompensa por el primer lugar en la torre del desafío. Bueno, olvidaros de eso, como si no lo hubierais leído. Se ha añadido la nueva divisa Stellium. Vale, tenemos una moneda nueva. La moneda de oro con los pinchicos. Disponible en los asedios de altares como recompensa de misión. Se puede intercambiar a los comerciantes de divisas por materiales de mejora de equipamiento, vales para piedras de encantamiento y otros consumibles. O sea, cuando antes dijimos que se podían sacar vales de los altares... Exactamente. Exactamente, Silent. Entonces... Cuanto hemos dicho antes que haciendo misiones ibas a sacar piedras y cosas de los altares, era porque te van a dar esta moneda con las misiones, esta moneda vas a comprar vales y esos vales te servirán para sacar cosas. Piedras de encantamiento y cosas. El Stellium también se puede utilizar directamente como consumible. Al utilizarlo, tu ataque JCJ aumenta adicionalmente durante 10 minutos en 150. ¡Ojo! ¡Ojo a esto, eh! ¡Ojo a esto, que esto está guay! Puedes comértelas. Son monedas de esas de chocolate. Son moneditas de chocolate. Son monedas que te las puedes comer. Se ha añadido la nueva clase Cubus Platinum Cube. Ahora los cubos de oro y plata tienen más niveles. El cubo de plata tiene nivel 5 y el cubo de oro tiene 4 y 5. Más cubos. Se han mejorado los objetos de nivel 1 a 75. Se han aumentado los atributos de los objetos de equipamiento de los niveles 1 a 75. Se ha añadido velocidad de movimiento al calzado. Gracias.
Gracias. En las instancias de los niveles 1 a 75 se han añadido piedras de encantamiento JCE primordiales y equipamiento legendario como recompensa. Estos supongo que serán primigenias, pero a lo mejor primordiales mola más como palabra. Ya no se puede comerciar con los agentes con cúbulos de oro. No se puede, o sea que antes de que pongan la 7.0 sería interesante comprar todos los cubos de oro, porque ya no vas a poder comprar. Si te faltan, sería interesante. Se podrá seguir comerciando con cúbulos de oro de Ereshkigal. Sí, los de Ereshkigal, vamos, los de Ereshkigal sí que se puede. Se ha reducido el coste de la fusión de armas. ¡Oh, gracias! Porque vaya millonada que había que pagar por las dos, por la fusión de las dos rojas. Se han cambiado los objetos a la venta en la tienda de la Arena Dorada. ¡Oh, un año después! ¡Un año después! ¡Menos mal! Se han cambiado parcialmente las clases de estigma. Mira, esto es interesante. Esto significa que hay algunas estigmas que eran rojas. Bueno, amarillas, azules y verdes, ¿no? Algunas que eran amarillas, que a lo mejor cambian por azul, o algunas azules que han cambiado por verdes. O sea que se pueden hacer combinaciones nuevas. A lo mejor antes no podías ponerte una estigma porque estaba. Porque era de las redonditas y ahora la han cambiado a las que tienen triángulos. Entonces a lo mejor ahora te la puedes poner. Se han añadido piedras de contrato de los minions para la función del acompañante etéreo. Vale, esta es la piedra que nos daban, que era azul, que no sabíamos para qué era, y ahora las han añadido. Las Minion Contract Stones están siempre disponibles en la tienda de la Arena Dorada. También están disponibles de forma limitada como recompensa de misión. Ahora ya no se pueden usar funciones del acompañante etéreo con quinas. Vale, o sea, ya no puedes poner quina directamente, tienes que pasar a comprarte esa piedra, y con esa piedra es con lo que haces es con lo que prolongas los 30 días de las funciones de la mascota. Se ha resuelto un error por el que la fusión de armas con un arma de Pandora no aplicaba algunos de sus valores de opción al arma auxiliar. Pues muy bien. Se ha corregido un error por el que no se mostraba correctamente la apariencia ropa de playa refrescante en determinadas situaciones. Un error súper importante. Se ha corregido un error por el que se desactivaba el engarzado tras iniciar sesión después de registrar un objeto sellado en un engarzado. ¿LOL? No sé lo que es esto, supongo que sería algún fallo de la 7.0. El efecto de encantamiento de una habilidad de objeto no se aplica en una habilidad de Aevaniana. ¿El efecto de encantamiento de una habilidad de objeto no se aplica en una habilidad de Aevaniana? Por favor, Gameforge, ¿me explica esto? ¿Me explica qué ha querido el que haya traducido esto expresar en el punto 18 de la sección objetos? Objetos, punto 18. El efecto de encantamiento de una habilidad de objeto. Habilidad de objeto. Habilidad de objeto, object skill. Sería en inglés. Object skill. ¿Hay objetos que tengan skills en este parche? No tengo ni idea, tío. El punto 18 como si no lo hubieran puesto. El tiempo de recuperación de los objetos que se reciben en misiones de Pandora es diferente del tiempo de recuperación de las pociones. El tiempo de recuperación de los objetos que se reciben en misiones de Pandora es diferente... Tío, tengo que leer dos veces cada punto para saber qué pone... Se ha corregido un error por el que la apariencia hacía que un arma desapareciera cuando se llevaba esferas de Vesmundir y se cambiaba a modo batalla. Joder, vaya error. El objeto Rune de Banyan Skill Selection Box de 10 tipos contiene ahora también habilidades de Painter. Vale, muy bien. La información rápida de las cajas de selección de equipamiento afectadas ahora incluye la nota de que no están disponibles para Painters. ¡Ah! Caja de selección de equipamiento. O sea, si tú tienes una caja de selección de equipamiento y no tiene dentro armas de Painter o armaduras de Painter, te va a salir un mensaje que te dice: ¡Ojo! ¡Ojo! Que aquí no hay armas de Painter.
ha aumentado la probabilidad de recibir piedras de maná de golpe crítico y ataque que permiten también la fabricación mágica. A ver, si he entendido lo que he entendido, las cosas están cambiando mucho. Ha aumentado la probabilidad de recibir piedras de maná de golpe crítico ataque que permiten también la fabricación mágica. Esperemos que sea que ahora en la fabricación mágica se pueden hacer piedras de maná crítico y ataque, y que hay más probabilidad de que salgan. Esperemos que sea eso. Los tiempos de recuperación de Skill Pearl, Avalanche of Color y Perla Explosiva de la instancia de la campaña Pesadilla. Esto es lo de... Esto es el Cromedes Trial. O sea, lo del Cromedes de... El camino ese de Cromedes. Vuelven a funcionar correctamente. Ah, bueno. Que fallaban. La explosiva fallaba. Lo que les puede cambiar al jugar. Gamefuls. Exactamente. Se ha corregido un error por el que el movimiento de los Tarox no se mostraba correctamente en determinadas situaciones. Ahora, Event Lodas Growth Serum se mostrará correctamente en la búsqueda de los agentes comerciales. El lugar de almacenamiento de Leiboham ha cambiado del cubo de misiones al inventario normal. No sé lo que es el Leiboham, así que... Se ha modificado la apariencia de algunos elementos de equipamiento. Se ha modificado los símbolos de algunos elementos de equipamiento. Se ha corregido las erratas de algunas informaciones rápidas. Los niveles y atributos de las armas a dos manos que obtienen los jugadores de los monstruos jefe en Geirón Beluslan han vuelto a equilibrarse. Se ha establecido la cantidad de pociones de transformación primordiales y legendarias en la caja de selección de recompensas de campaña en 10. Se ha ampliado la información rápida de Chest of Labor Traces. Se han mejorado las opciones para objetos de equipamiento de las misiones de Lacrum. Se ha corregido un error por el que la apariencia de los objetos de equipamiento no se mostraba correctamente. Se ha corregido las opciones de Ball Protector Battle Shield Primigenio. No, control, no. Ahora los jugadores pueden recibir objetos, nuevos objetos que otorgan efectos de conjunto al equiparlos. Anda, ahora han metido sets. Lo que siempre ha habido, que por ejemplo si tienes X piezas juntas te dan efectos más. O sea, los sets de la 4.0, de la 5.0 han vuelto. No sé en qué objetos, pero han vuelto. Se han modificado el color de algunos objetos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Un punto necesario en este parche. Un punto necesario. Se ha modificado la clase de algunos objetos. También necesario. Se ha modificado la apariencia de algunos objetos. Menos mal que lo habéis metido en el parche. Las cajas y fardos pueden volver a descomponerse sin problemas. Las cajas y fardos pueden volver a descomponerse sin problemas. Se ha modificado la apariencia de algunos atuendos. Mira. ¿Sabéis qué se ha sacado de aquí? De todo lo de los objetos. Lo único que te puedes comer las Stellium. Eso es lo único que saco. Todo lo demás me lo podrían haber quitado. Personajes no jugador. NPCs o como lo queráis llamar. Se ha cambiado la voz de algunos personajes. Se ha corregido un error por el que el líder de los exploradores Kavar reaparecía en Lacrum en determinadas situaciones. Se ha corregido un error que hacía que se restableciese la lista de venta de algunos objetos limitados al reaparecer el personaje no jugador. ¡Lol! Se ha corregido un error que hacía que se restableciese la lista de venta de objetos limitados al reaparecer el NPC. ¿Qué dices? O sea, ¿había gente haciendo esto, tío? Vaya bug. Killer, lee el final antes. Quizás dice NCSoft, dice todo eso, pero nosotros, Gameforge, no adopta las mismas condiciones. Seguiremos igual. Puede ser. Sí, antes he ido... Lo primero que he hecho al principio del vídeo ha sido leer los dos últimos puntos, que son los más importantes. Pero bueno, ya llegaremos. Estamos ya a punto de terminar. Vamos por... Un 80% del parche, más o menos.
se han cambiado los saludos de algunos, algunos NPCs. Ahora el Anomos enfurecido aparece antes en Lagrum. Vale. Antes el Anomos salía cada 3 días y medio. Ahora sale antes. ¿Cuánto tiempo? Pues no se sabe. ¿Para qué quieres saberlo? Se han añadido nuevos monstruos con nombre en las regiones para los niveles 1 a 75. Monstruos con nombre. Para derrotar a los monstruos con nombre, los jugadores recibirán armas legendarias y pociones de transformación primigenias y legendarias. Mira, mira la traducción, ¿eh? Para derrotar a los monstruos con nombre, los jugadores recibirán armas legendarias. ¿No será por? ¿No será otra preposición? ¿Ante para por? ¿Por derrotar a los monstruos con nombre, los jugadores recibirán armas legendarias? ¿No será eso? ¿No será eso? El comerciante de cristales de comienzo ya no aparece tras conquistar la guarnición de Lacrum. ¿Esto qué quiere decir? Se han eliminado los embarcaderos de Lacrum todos los comerciantes que intercambiaban cristales del comienzo por equipamiento JCE. ¡Ah, mira qué bien! ¿Ya no se puede comprar con cristales el equipo JCE? Ahora ya tienes que... Ahora tienes que pillarte todo el equipo fabricación mágica o instancias. El amarillo ya no se puede comprar. Por eso... Los comerciantes de cristales del comienzo PVE ya no aparecen tras conquistar la guarnición de Lacrum. Ah, vale, porque esto también se podía comprar en algunos sitios. Entonces ya los han quitado de todas las guarniciones. En las guarniciones ya no hay NPCs de cristales. Los comerciantes que intercambian cristales del comienzo por equipamiento de JCJ en Lacrum aparecen ahora en cada uno de los embarcaderos junto al maestro de estigmas. Vale, esto también es importante. Ahora los NPCs están junto al maestro de estigmas, por si alguien se pierde. El primer día, cuando vayáis y digáis, vamos a comprarnos el nuevo set. Ok, control cósmico, no te preocupes. O sea que el primer día que entréis a la 7.0 y vayáis con vuestros cristales del comienzo y vayáis a compraros vuestro set de PvE amarillo, no vayáis donde están los NPCs ahora, sino que van a estar justo al lado del maestro de estigmas. Ahora la obtención de objetos al derrotar los monstruos en las campañas vuelve a funcionar sin problemas. Sin problemas. Los monstruos jefe de los niveles 1 a 75 aparecen ahora cada 10 minutos. Eso es interesante porque los monstruos jefes quedaban armas legendarias y pociones de transformación primigenias y legendarias. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atención! ¡Noticia! Posible bug o posible exploit. Si los monstruos jefe salen cada 10 minutos y tiran armas legendarias y pociones de transformación primigenias y legendarias, solo con que tire legendarias cada 10 minutos, va a estar muy bien tener un personaje level 75 para forrarlo a pociones de legendarias. Para forrarlo, para ponerte ahí a campear antes de subir al 76, irte a los monstruos estos de 10 minutos y farmear hasta que tengas un montón de pociones legendarias. Es digamos, la transformación de los pobres, pero por lo menos, mira. Transformaciones, pociones de transformación primigenes y legendarias. Está muy bien. Eso es lo que va a pasar, que van a bajar el drop una barbaridad, seguro. Pero bueno, de momento, los primeros días, a ver si de esto nos podemos aprovechar. Interfaz de usuario. Se ha corregido un error por el que, al crear un personaje, la vista previa del atuendo del artista no coincidía con su símbolo. Se ha corregido un error por el que se mostraba en la ventana Comunidad territorios no seleccionados. Los objetos esperados en el buzón ahora se pueden recibir a la vez. Ahora, si no hay objetos registrados en la ventana Reforzar Modificar, todos los botones aparecerán desactivados. Al intentar registrar una habilidad normal
como objeto de encantamiento de una habilidad de Evaniana, ahora el mensaje se mostrará correctamente. ¿Una habilidad normal? ¿Quién pone habilidades normales en el encantamiento de Daevarianas? Vaya loco, tío. Se ha corregido un error por el que a veces no se mostraba la información rápida en la ventana de identificación tras el encantamiento de alguna habilidad daevariana. Bueno, vale. Cuando se pasa el ratón sobre un objeto de encantamiento durante el encantamiento de la habilidad daevariana, se mostrarán los efectos de la habilidad para el siguiente nivel de encantamiento. Vale, eso es para ver qué te daría si lo subieras un level más. En el menú de Ordalía Dorada 3 contra 3, ya no se puede hacer clic directamente en mostrar rango. ¿Eso qué es? O sea, esto es un fix de una cosa que no tenemos ni siquiera todavía. Así que... pues la 7.0 para este miércoles. En EU y en NA no se sabe todavía. No se sabe. En Mapamundi, mostrar en el mapa, se ha añadido la marca para altar. Vale, eso es para lo de los filtros. Se ha eliminado el plazo de acceso de la información de instancias. ¿Qué es el plazo de acceso? No tengo ni idea. Exactamente, ¿eh? ¡Puf! Estábamos hartos de este bug, tío. Todo el rato dándole a mostrar rango a la gente y aprovechándose de eso, tío. Menos mal que ahora ya lo han quitado. Se ha eliminado el plazo, vale. Ahora, se volverán a mostrar las habilidades y efectos de alas del jugador al crear el personaje. Bueno, en el creador de personajes habría algún bug con las alas. Ahora se vuelven a mostrar correctamente las marcas de monstruos de asalto al cambiar de canales. Ahora se vuelven a mostrar correctamente las marcas de monstruos de asalto al cambiar de canales. Que antes no se podía, eso es lo que tenéis que tener claro. Misiones. Se ha corregido la redacción errónea en algunas misiones. Se han añadido algunos monstruos para hacer que sea más fácil obtener objetos tras la misión, tras la pista de los legionarios desaparecidos en Lacrum. Desde ahora, los jugadores recibirán las misiones en torno de Ingison y ayudar a Helmaros a partir de nivel 40. En Ara Magna, altares del 9 al 11, se han añadido nuevas misiones. Claro, porque antes había muy pocas. En Narakali, ahora se pueden completar todas las misiones de la Legión sin problemas. Narakali y misiones de Legión. Legión. Misiones de Legión. Habrá que ver a ver si cambian lo que son los premios de las misiones de Legión. Porque lo que había hasta ahora era una un poco mierda. Las campañas de nivel 55, la mejor decisión para los Helios, y en la encrucijada para los Asmodianos, vuelven a funcionar sin problemas. Sin problemas. Sin problemas es la palabra que... mi palabra preferida en este parche. Los jugadores pueden intentar una nueva misión en Taller de Prometón difícil. Pueden intentarlo. Se han añadido 4 misiones tanto en la batalla por la fortaleza de Dumaja como en las misiones regionales. Se han añadido 4 misiones. Pues vale. En instancia a la Torre del Desafío para Helios y en instancia la Torre del Desafío para los Asmodianos, se conseguirán recompensas diferentes. ¿Sabes qué? Que esto está tan mal traducido que aquí parece que son recompensas diferentes para los Helios y para los Asmos. Pero no es eso, sino que es que son recompensas diferentes de las anteriores. Hola, fellow graphics. La secuencia de vídeo ahora se reproduce para todos los miembros de grupo al entrar en conjunto con las instancias de campaña afectadas. Esto quiere decir que si uno pasa el vídeo, se les pasa a todos. Se han añadido misiones de resolución de problemas de Estela en la región de Estelusia en Dumaja. Los jugadores pueden realizar una de las 5 misiones y obtener materiales para una recompensa especial.
En Dumaja se han añadido una misión de entrenamiento de la corriente de aire. Por si no sabíais coger las corrientes de aire, ya tenéis ahí una misión. ¿Es recomendable farmear cristales desde ahora? Sí. Sí. Cristales a tope. Cristales y dinero. Si uno está en campaña, se le mostrará el vídeo a todos. Perfectísimo. Perfectido. Bienvenido a quien le ha dado el follow. No sé quién es, pero bienvenido. Es que no veo las notificaciones. Se han añadido misiones en el Stella Development Laboratory, se han mejorado algunas misiones en Lacrum, se han añadido misiones en Narakali, se han adoptado las misiones existentes para la nueva clase de los Painters, se han añadido nuevas campañas de ascensión para las nuevas recompensas de subida de nivel. ¡Uf! ¡Vaya frase! Pero bueno, ¿esto qué es? Tezabubus Gift, que te lo dan al nivel 1, al nivel 10, al 25, esto... Ojalá esto sea lo de los movimientos, lo de los premios y que te den los movimientos para los personajes nuevos. Entonces tenemos premios nivel 1, 10, 20, 25, 35, 45, 56, 65, 70 y 6, no, 71, 76, 75, 71, 75, 76 y 79. O sea, tenemos todos esos premios. No creo yo que estén todos, ¿eh? Ok. Se han añadido nuevas misiones de tutorial. ¿Vale? Transformations... Vale. Se han añadido misiones de instancias para los niveles del 1 al 75. Misiones de instancias, ¿vale? Se han eliminado las misiones de cubus existentes y se han añadido otras nuevas. Se han eliminado las condiciones para la mejor decisión y en la encrucijada. Ahora se puede acceder a ellas automáticamente a partir de nivel 55. Se han cambiado parcialmente... Yo creo que esto... Se han eliminado las condiciones. Creo que esto era que te quedabas bloqueado en el 55 hasta que no terminaras algo, ¿verdad? Hasta que no hablaras con alguien. A lo mejor ahora lo han desbloqueado porque la gente se quedaba como bloqueado. Y la gente se quedaba en el nivel 55 o algo. Y ahora ya se puede pasar sin las condiciones. Se han cambiado parcialmente los requisitos de nivel, el desarrollo y las recompensas de las misiones tutorial. Se han cambiado algunas recompensas de estigma de misiones de acuerdo con el cambio en las clases de estigma. En algunas misiones se han cambiado la recompensa de maná. De maná será de piedras. Piedras de maná. De maná, manastones. Sepa. Hay nuevas misiones que permiten participar hasta 8 veces en las batallas de fortaleza. Mira, esto está mal traducido. Esto es que hay misiones que se pueden hacer hasta 8 veces en las batallas de fortalezas. O sea, repetible 8 veces. 8 veces por semana, pero si solo hay 3 asedios a la semana, no sé, no lo entiendo. No lo entiendo. Acompañante etéreo. Se ha corregido un error por el que el mensaje que anunciaba que un jugador había recogido un objeto se mostraba, incluso aunque el objeto no hubiese sido obtenido en el saqueo de un acompañante. Vale, se ha corregido el error. Que mostraba que lo habías cogido cuando no lo habías cogido. Ahora probablemente no cojas el objeto, pero el error de que lo has cogido ya no te sale. Así que estará solucionado. Polarico. Viviendas. Se ha eliminado el botón captura de pantalla de la función decorar una casa. Perfecto. Misiones. Se han añadido dos tipos de lookbook mission en Dumaja. Ahora, en los niveles del 1 al 55, se debe derrotar a los monstruos jefe de instance no mercy 5 veces. ¿Cómo? En los niveles de 1 a 75 se debe derrotar a los monstruos jefe de instancia no mercy 5 veces. Mira, espero que esto no sea que, por ejemplo, la instancia de... La de Macarna fácil que se hace con un... De un player que tienes que matar a Macarna y que se hace facilísimo. O la de matar a Tiamat. Espero...
que no haya que hacerla 5 veces obligatoriamente. Porque ahora mismo solo se hace una. Espero que no haya que matar 5 veces a Tiamat, 5 veces a Makarna, 5 veces a lo del... el campo de batalla de Sanctum, esas cosas. Porque esto es instancia, no mercy. A lo mejor es que solo esta instancia, la de no mercy, se tiene que hacer 5 veces obligatoria. Pero entonces, ¿por qué pone esto de 1.75? Exactamente, exactamente, Sergio. Al final, todas las misiones y al recibir la recompensa, desaparecerá el botón de misiones diarias en la parte inferior de la derecha. Ahora está disponible un sistema de misiones de evento exclusivamente en el periodo de evento. Ahora aparecerá la misión semanal instancia. Es tan difícil para los niveles 76 y 80. La misión semanal existente tal se ha eliminado para los niveles 76 y 80. Ahora las misiones se actualizan correctamente al cazar determinados monstruos. Se ha cambiado el nombre de la misión diaria Instance No Mercy por Instance In the Name of Justice para los niveles 76, 8, 80. Instance No Mercy, 5 veces. Y aquí pone Instance No Mercy 76, 80. ¡Nani! Bueno. Y aquí es donde viene ya la joyita de la corona. Los cambios que son donde ha metido mano Gameforge. O todo lo que tiene que ver con sistemas de Gameforge. Paquete oro. Se han realizado los siguientes cambios. Se ha aumentado el número de espacios para personajes de 11 a 13. Fijaros hasta dónde llega el copypaste, que esto ya lo ponían arriba. Ya lo ponían arriba. Y ahora lo ponen otra vez aquí. Es en plan de... ¿Os habéis leído lo de arriba, por favor? Se ha aumentado el potenciador de botín de 10% a 20%. ¡Un momento! ¿Había un 10% de potenciación de botín? ¿Eso existía? A ver si va a ser por eso por lo que no me ha caído nunca una puta mierda. Pase de Atreya. Se han modificado los objetos del pase de Atreya. Gracias por la información. Si dices qué modificación es, a lo mejor estaría mejor. Máquina Suga. Se han modificado los objetos de la máquina Suga. Ubicaciones. Se han añadido una máquina Suga en el refugio de la vida eterna, en el templo de la sabiduría eterna, además de en la ciudad de Stelusia, en Dumaja. O sea, en Lacrum y en el otro lado. Transformación de sustancias. Esto es Essence Tapping o ¿cómo se llama? ¿Cómo lo tradujeron? ¿Transformación de sustancias? ¿Se llamaba así? Creo que se llamaba de otra manera. Me dirán un menos 10%. Se han alterado algunas recetas de la transformación de sustancias. Se ha ajustado la obtención de cristales de transmutación y jaspe rojo. Se han ajustado las recompensas para misiones de guarnición y de órdenes urgentes. Se han añadido cristales de transmutación, grabado jaspe rojo como recompensa para algunas misiones en Dumaja. Vale, tenemos más cristales de transmutación y más jaspes. Eso es bueno. Misiones de tienda. Se han adaptado algunas recompensas para las misiones de tienda evento por delante de las tendencias. Esa era la de los guantes. Evento solo la próxima novedad y evento chocolate delicioso. ¿Alguien hacía esas misiones? ¿Que eran las rositas? Las que te tenías que comprar una cosa, un ítem en la tienda que era gratis y entregarla. ¿Alguien hacía eso? Punto 6, como hemos dicho al principio, los puntos de honor. La lista de puntos de honor, la lista de rangos de puntos de honor se restablecerá con la actualización. O sea, sé, todos los rangos a cero. Todos soldaditos de nuevo. Pero aquí hay un problema. Y lo voy a poner ahora en duda. ¿Por qué no han hecho el reset de puntos de honor una semana después? Donde ya
los painters que se hayan hecho mind painters estarán equipados decentemente para poder participar en los asedios. Sino que no, el miércoles, pumba, reset. El jueves, primer asedio. Todos los painters van a ir con un asedio, a no ser que se queden toda la puta noche del miércoles leveando el personaje para ir al asedio del día siguiente. Lo veo... ¡puf! Lo veo muy, 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 muy mal. Pero bueno, eso quiere decir que el que sea painter y quiera estar en los primeros puestos lo va a tener jodido porque va a llevar ventaja de la demás gente. Y por último, los idiomas. Ya sabéis que el idioma italiano, polaco y español los van a quitar del juego. Y por consecuente también de NA, porque NA se traducía con los ficheros de GamePods. Así que ningún Ion va a estar de momento en idiomas. Jugaremos en inglés. Esperemos a ver qué tal. No creo que haya problema, pero será una putada. Porque el juego no va a estar tan bien. No va a estar tan bien como estaba en un idioma, en el idioma materno. Cuando tú juegas a un juego que habla tu idioma materno, o un idioma que lo entiendes perfectamente, eso es una maravilla. Eso es un sentimiento de decir, pero qué bien está hecho. Qué bien está hecho. No sé si os acordáis. No sé si os acordáis del parche, el anterior, que GameForge hizo una cosa que fue maravillosa. O sea, lo mejor que ha hecho GameForge en la vida. Y lo hizo tan bien. Lo hizo tan bien que voy a poner un poquito. Porque es que era maravilloso. Mirad. Esto es el YouTube, el canal de YouTube de GameForge Europa, ¿vale? Aparte de tener los Deva Taverns, el Ask Ion, que también era de bastante divertido y todo esto, hicieron una cosa muy buena, que fue sacar los vídeos de Cinematic Trailer, estos 6 vídeos, cada uno en cada idioma. Y esto era una maravilla escucharlo. Era una maravilla. Escuchar esto, mira, os voy a poner un poquito del español, porque no sé si os acordáis, pero esta cosa, escuchar, y decirme si no se os ponen los pelos de punta. La soberana Balaur Ereshkigal preparaba su ataque en las sombrías profundidades de Atreya. La torre de la eternidad debía caer. ¡Qué maravilla! Cuando destruyó Resanta con sus poderes mágicos, el cielo se oscureció. ¡Decidme si no es una puta maravilla esta cinemática! Las ruinas malditas de Resanta se desmoronaron sobre el mundo de los Deivas y se llevaron muchas vidas. El pánico reinaba entre los supervivientes. Es que lo voy a dejar. El caos y la muerte se apoderaron de los antaño pacíficos territorios de Atreya. Ante tal infortunio, apareció un intrépido Deiva bendecido con el poder de Ion. Se enfrentó valerosamente a la tenebrosa soberana Balaur. ¿Mas cuánto durará la paz en Atreya? Mira, este tráiler es una de las mejores cosas que ha hecho GameForge en la vida. En la vida. Esto, hacer 6 parches y todos de puta madre. Ahora podemos poner, si queréis, este, el original. El que sería el original y el que será el siguiente que hagan. Si hacen, claro. Este sería el mismo, pero en inglés. Lurking in the dark depths of Atreya,
The Dragon Lord Ereshkigal plans her attack. The Tower of Eternity shall fall. As she destroyed Vishanta using her magical powers, the skies darkened. No es que sea un asco, sino que está bien. Está bien. Pero el otro, al ser la lengua materna, te llega más. Te llega más. Aunque entiendas el inglés, te llega más tu idioma. Y eso es lo que te hace que sea emocionante. Cuando tú lo pones en otro idioma, pues se aplana. Se aplana. Aunque esté bien. Si no está mal. Si está bien. Está bien. Yet in this hour of need, a heroic Deva appeared, bearing divine power. Pero es lo que os digo. Fin. Es lo que os digo, que el quitar el idioma es una putada gorda. Una putada gorda. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si no pueden, podrían hacer aunque sea el tráiler. Podrían aunque sea los textos. Poner los textos del juego en español para que la gente sea, para que sea más accesible a la gente que lo tiene más complicado con el inglés, y ya está. Y solucionado. A la gente le da igual escuchar las voces. Si la gente mutea el juego, está harto de escuchar el juego. Pero necesita leer las cosas y entenderlas. Las habilidades. Necesita entender si una cosa es un sleep, o es un stun, o es un no sé qué. Todo eso se necesita. Y es que no sé qué les cuesta. Podrían cambiarlo, tío. Exactamente, eso es lo que pasa. Que... yo, por ejemplo, yo entiendo el inglés perfectamente. Y yo lo entiendo. Y me gusta. Bienvenido al que me ha dado el follow. No sé quién es, pero bienvenido. Entonces, fin. O sea, el parche termina aquí. Ya está. Hemos tardado 1 hora y 40 en leer un parche que no dice absolutamente nada importante. Bueno, sí que dice algo importante. Dice... los horarios de los asedios, que esperemos que sea una errata. Porque a mí, ¿qué quieres que te diga? Pero yo no sé cómo nos vamos a organizar para que en un martes vayas a ir a los 3 asedios a la vez. ¿Cómo vas a ir a la Fortaleza Divina, a Lacrum y a Dumaja en un día? ¿Cómo? ¿Y todos a las 9? Exactamente, y también dice que la nueva moneda se puede comer. Que todos los asedios se hacen en el mismo día. Que las monedas nuevas se pueden comer. Que el ánomo sale antes. Tal vez es aleatorio. Bueno, ya está. Solo faltaba eso, tío. Solo faltaba eso. Que te salga el portal, ¿no? Como dice aquí. El día de la batalla por Fortaleza aparecerá un pasillo en el embarcadero de los Asmodianos y en el de los Helios. Cuando los jugadores lo utilicen para participar en la batalla por la Fortaleza, también podrán utilizar la función Grupo Alianza Automáticos. Y tiene 192 personas. ¿Me quieres decir que entonces va a ser aleatoria y solo caben 192 personas en un servidor que probablemente... tenga de 800 personas para arriba en cada bando? Eso va a ser muy bueno. Exacto. Y como dije en un directo, si cumplen que este miércoles sacan la 7.0 como dijeron, yo decía que no lo iban a sacar, yo no confío en ellos nunca, dije que iba a borrar 2 personajes de mi cuenta principal. El arquero y el Spirit Master. O sea que el primer día de parche nos meteremos, sacaremos todo lo que haya de utilidad en esos personajes, lo invertiremos como mejor se pueda y lo borraremos en directo. Así que no os preocupéis, que mi promesa será
O sea que no va a haber 1000 personas con rango, sino menos. Es que, a ver, si de momento. Si, a ver. Yo que entiendo de ahí. Yo entiendo eso. Lo que pasa es que también hay otros asedios. Están los asedios pequeñitos de los altares y todo eso. ¿Pero las batallas por la fortaleza? Es que, a ver, yo creo que esto está mal. Yo creo que esto está mal. Está mal. No puede ser. Es que no puede ser. No puede ser. Y esto tampoco. Es que no puede ser. Es que no puede ser. 192 veces. 192 veces. ¿Y a las 8? O sea, ¿a las 8? ¿A las 8? A las 8 te vas a meter. A las 8 va a estar la gente ya haciendo cola para entrar, para ir a las 9, a los asedios. Cuando estaba el abismo había 3 fortalezas. Sí, pero estaban en el mismo mapa. Y aquí estamos hablando de Fortaleza Divina, que se hace en 5 minutos. Lacrum, que es un fortín inexpugnable. Y Dumaja, que es el castillo este. Es súper... Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Y luego fíjate que aquí también hay límite de jugadores, ¿eh? Bueno, yo espero que dentro de un mes, o por lo menos la semana que viene, el jueves que viene, este jueves, espero que en estos asedios yo no sea el número 193. Sí, a ver, yo jugaré ahora en el principio del parche de EU, jugaré en EU. Veré a ver cómo están las cosas nuevas y todo eso. Y cuando ya me canse de lo nuevo, entonces creo que 6 días después, la semana que viene, esta semana empieza este parche. La semana que viene, abren el servidor de Astelia PvP, la segunda beta. Entonces voy a darle a fuego a la Astelia también, porque van a hacer una prueba de full PvP. Full de hacer PvP y tal. Y va a estar súper bien. Entonces, va a estar todo como encaminado. Primero 6 días aquí, 6 días en Astelia. Y después de 6 días, entonces ya, ojo, lo más probable es que siga en NA. Porque vendrá el parche 7.0 cerca. Ion va para su muerte. Bueno, pues ya está. Esto sería lo que sería el parche. Así que ya os lo he leído. Y ya os podéis ir tranquilos. Gracias por estar ahí. Gracias por ese like que le habéis dado a absolutamente todo el mundo. Guiño, guiño. Un saludo y nos vemos por los juegos. Chao, chao.